Alianza Lima goleó por 6-1 a Binacional. No hay duda que Hernán Barcos sigue siendo el dueño del vestuario del club íntimo. Lo demuestra dentro y también fuera de la cancha. Lo hizo con Pablo Lavandeira, dentro del campo con el penal, y tuvo un episodio más que emotivo con Cristian Cueva, quien anotó su gol, a quien abrazó durante los festejos con dos goles suyos ante Binacional. El Pirata también celebró eufóricamente con la hinchada a la salida de Matute, tras salir campeón del torneo Apertura 2023. Según reveló SofaScore, reconocido portal de estadísticas, el argentino Hernán Barcos tuvo una actuación con puntaje perfecto en la goleada por 6-1 de Alianza Lima a Binacional. El nombre de Catriel Cabellos empieza a sonar en el radar de la selección peruana. El volante de origen argentino, quien decidió representar a la bicolor en el Sudamericano Sub-20, afronta un buen momento en el Racing Club y ya logró debutar como profesional en la Liga Profesional. En medio de este panorama, el futbolista de 18 años recibió la visita del entrenador Juan Reynoso. Suceso que generó mucha repercusión en redes sociales y piden su convocatoria. Cabe resaltar que Reynoso realizó un viaje a Argentina con la intención de ver el presente de varios jugadores peruanos, entre ellos Paolo Guerrero y Luis Advíncula, previo a los próximos amistosos de fecha FIFA. Otro hecho que llamó la atención de los internautas fue la presencia de la joven promesa del conjunto de Avellaneda en el duelo contra Defensa y Justicia por el certamen local, pero no pudo ingresar. Recordemos que el entrenador Fernando Gago lo considera dentro del plantel principal e incluso le dio minutos en la última jornada de Copa Libertadores. Con Guerrero todo el partido, Racing Club igualó 1-1 en su visita a Defensa y Justicia por la fecha 16 de la Liga Profesional Argentina. Boca Juniors se impuso por 1-0 como local a Tigre y se colocó en el noveno lugar del torneo argentino. El peruano Luis Advíncula fue titular en el equipo boquense. Con Peña de titular, Malmo cayó por 3-0 con Elfsborg por la jornada 10 de la Liga Sueca. Con Renato Tapia de titular, Celta de Vigo cayó por 1-0 con Cádiz por la fecha 37 de la Liga Española.